Varias personas fueron trasladadas a los hospitales de la zona el domingo por la tarde después de una colisión de varios vehículos en la calle 23 cerca de la Interestatal 435. Según la policía, un camión negro Dodge estaba bajando por la rampa de salida de la Interestatal 435 cuando golpeó a un Toyota parado en una luz roja frente a la intersección. El impacto introdujo al Toyota en la intersección donde golpeó un Hyundai rojo y una camioneta marrón Dodge. El Hyundai viró hacia un poste de la señal de tráfico de metal en el medio de la carretera donde impactó. Cuatro personas fueron llevadas a los hospitales de la zona. Una niña de tres años del Hyundai y una adolescente de la Toyota se encuentran en estado crítico. Otras dos personas tuvieron lesiones menores. La policía tomó al conductor del camión negro Dodge bajo custodia para ser interrogado. No hay otra información disponible inmediatamente.